Hay que ser concreto cuando se habla de las propuestas en materia de salud. Por un lado, aclaro que yo propongo la progresividad e intangibilidad de todas las partidas en salud y desarrollo social. Ninguna puede ser inferior al presupuesto anterior y no se pueden transferir partidas porque estamos defendiendo valores esenciales. Ahora, ¿cuáles son los centros a proyectar? ¿Cuáles son los ya proyectados? El de Villa Caracol, Estela Maris y 9 de Noviembre están proyectados. Exacto. Pero hacen falta otros. ¿Cuáles son los que faltan? Jardín Green, Delegación Noroeste. Estos son algunos de los que tenemos que ubicar, inclusive en proximidad del Pena, para desalentar la atención sobre el Hospital Público Provincial. Nosotros tenemos que ir más allá de esa primera asistencia. Por eso proponemos que haya promotores de salud y que haya en cada delegación centros barriales interdisciplinarios. Con una estadística cierta, con datos certeros, como hoy lo tiene el Hospital Municipal, tenemos que avanzar con las unidades sanitarias para que una vez que tenemos el dato de quién se atiende, esos promotores de salud siguen cómo es la evolución, no solamente de ese paciente, sino de todo su contexto familiar. Existe un observatorio en el municipio de salud, todos los datos y la atención de todos los centros de salud se cargan en un sistema y de esto se arma una estadística. Y por otro lado, también quería contarle a Voskov que sería importante que se dé una vuelta por la Secretaría de Salud Municipal y se informe de que hay un equipo de atención de demanda espontánea que trabaja en el Hospital Piñeiro, entre las 12 y las 18 horas. Sí, es el que está hoy vigente, pero sí, yo te estoy hablando vigente, de lo que hay que instalar. Que usted dijo, usted dijo, no se puede enfermar uno de mañana. No es solo la del Piñeiro, necesitamos ocho más, ocho centros de salud más. Sí, y te digo otra usted cosa. No conoce. Hay atención de tarde de pediatría. Hoy el servicio que tienen digitalizado no es compatible de las unidades sanitarias, y esto lo debería saber, con el del Hospital Municipal y tampoco con el PENA. Y cada uno de los establecimientos, lo que hacen es diagnóstico, todo lo que es diagnóstico por imágenes, todo lo que son indicaciones de medicamentos, se están haciendo en cada uno de los establecimientos. Esto está todo muy lindo, pero nadie explica cómo van a hacer para conseguir los fondos y el financiamiento, el presupuesto, para garantizar que haya salud pública para los bahienses. Nadie lo dice, nadie da explicaciones. Muchachos, ustedes apoyan un presupuesto que viene a la baja en salud pública. No, el presupuesto del Hospital Municipal ha venido subiendo y hoy está, este año va a estar casi 400 millones. Está por debajo del nivel inflacionario. Lo que está es casi una miseria, 400 millones de pesos. Miseria, es una miseria lo que hay, por favor, para salud pública. Por eso ustedes privatizan en la ciudad de Buenos Aires los hospitales en Bahía Blanca, y la salud pública. A ver, sobre 1.700 millones de presupuesto y 400 para el Hospital Municipal. No es poco.